Doing nothing, now you're in New York on holiday.
This episode of Computer Show is brought to you by The Hand Hug. Hand Hug by Mars Argo. I love you. A gun is a weapon incorporating a metal tube from which bullets, shells, or other missiles are propelled by explosive force. Guns should be illegal because if... Buenas a todos y bienvenidos al final, bienvenidos al último episodio de Harvester, a priori en principio, queda muy poquito para pasarnos el juego, no creo que duremos más de una hora,
Luego ya veremos a qué jugamos, pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en Harvester. Y aquí tenemos de fondo a un niño que se le salen los ojos por culpa de unas abejas. Algo que vimos en el capítulo anterior de Harvester. Y me he traído para celebrar este final una cerveza de importación. Oh. Final del Congo, Mr. James Brian Bleach, Deimos, M1. ¿Qué tal? Deimos, Iván Flores, un placer que estén aquí. Un honor estar ante la conclusión de este grandioso juego. Compartimos el mismo sentimiento. Es un brindis para ti. ¡Fan de Duque! ¡Por fin está aquí! La conclusión de Harvester. La conclusión, el final de los finales. Final del Congo. Está muy rica esa música, joder. La canción, o sea, el equipo se llama Titanic. Titanic Sinclair, ¿vale? Se llama el grupo de música. Y la cantante se llama Margot y está muy fina. Está muy fina, demasiado fina, diría yo. En fin, por cierto, feliz Hanukkah, hijos de puta. Feliz Hanukkah, un brindis por Hanukkah. Feliz Hanukkah y feliz Kwanzaa. El Pato Quack, buenas Duque, he visto Harvester y he dejado todo lo que estaba haciendo para venir. Espero que no hayas dejado a una hembra sedienta de sexo para venir a Harvester. Lo amerita, es cierto que lo amerita. Voy a estar aquí para ver la conclusión final de Harvester. Espero que aparezca Narehop, no quiero que se lo pierda. Yo tampoco quiero que se lo pierda, pero el mundo sigue girando. Narehop, si estás viendo esto en diferido, te dedicamos el directo, pero que sepas que eres un mariquito, porque si lo ves en diferido. Brain Bleach, ¿de qué es ese audio que se escucha después de terminar la cuenta regresiva? De Blood. De Blood. Hoy traigo la ficha policial de nuestro amigo. ¿Cómo, cómo? ¿La ficha policial? Espérate, espérate. Oh, oh my god. Espera. Vamos a iniciar el directo, pero antes vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto. Agregar, vamos a capturar pantalla. Vamos a mirarlo esto en directo. Ay, coño, no me deja. ¿Por qué no me deja? Espera, espera, vamos a hacer un truco. Vale, vale, un segundo. Tranquilo, relájense. Vale, espera. Voy a capturar el escritorio. Vamos a capturar el escritorio y supongo que si capturamos el escritorio capturaremos todo lo demás, ¿verdad? Captura pantalla al escritorio. Ahí, ahí. Ojo, ojo. A ver. Aquí está el juego puesto. Tengo la guía aquí abajo. Así más o menos es como edito, ¿no? O sea, ¿cómo hago el directo? En fin, vamos a mirar esto. Importante. A ver, vamos a hacerlo en castellano porque mi inglés es malo, malísimo. Bueno. ¿Quién es Kurt Steven? Fue detenido cuando fue detenido lo que fue... no se entiende nada. Una ficha policial. Del protagonista. Míralo, míralo. Hostia. Increíble. A ver, fue... A ver, posesión de... Por posesión de pornografía infantil. Oh my god. Oh... Ya tenemos título del directo, amigos. Posesión de pornografía infantil. Todo se presume inocente hasta que se pruebe la culpabilidad en un tribunal de justicia. Entonces, edad de 43 años. ¿Esto cuándo fue, entonces? ¿No lo pone por aquí la fecha? Igual lo pone, pero no la... Ah, mira. Del 2010, ¿eh? Fue aquí, mira, aquí sale, ¿no? ¿Dónde fue detenido el señor? Ah, espérate. Nuestro querido amigo había conseguido salir de Harvester, pero no había terminado su sufrimiento, su suplicio. El señor andaba tranquilamente por las calles de Texas, Dallas. Iba a buscar a su amada Stephanie, pero de repente apareció el sheriff del lugar y lo detuvo. Mira, aquí tenemos sospechosos habituales. ¡Violación! ¡Oh, Dios mío! Ah, no, es un señor. Pensaba que había un señor y una señora detrás. Bueno, bueno, bueno. Interesante. No, papu. Yo he complacido a mi chica y he venido cagando leches, dice Titanal del Congo. Bien hecho. Bueno, señores, sin más dilación, después de esta ficha policial de nuestro querido amante, casi protagonista de esta aventura, ¿no? Vamos a empezar con esto. Lamentándolo mucho porque es triste cuando algo tan bonito como Harvester acaba. Pero esperaremos que Fan de Duque nos recomiende otro juego parecido. Porque Fan de Duque tiene mucho criterio y se conoce este tipo de juegos, así que... Ya haremos... A ver qué juego jugamos después de Harvester, ¿no?
Eso me hizo saltar el antivirus, dice Iván Flores. El antivirus me ha petado. No he entendido esa, no entiendo esa broma, pero bueno. Ese cool siempre fue tan bromista. La verdad es que sí. Fan de Duque. Es el mugshot. Es como le llaman en Estados Unidos a la típica foto que te haces cuando te detienen. Mugshot. Tiene la misma camisa. Es verdad, tenía la misma camisa. Yo diría que sí, con la misma camisa que en el juego. Grotesco, ¿verdad? Grotesquísimo. En fin, señores. Vamos a cargar partida. Qué bromista fuiste siempre, Steve. Bueno, ya empezamos con lo de cambiar el disco. Y aquí estamos. Aquí estamos. Estamos ya en los compases finales, ¿no? ¿Os acordáis que en el directo anterior el techo caía y lo pudimos bloquear con estas banderas? Bueno, tenemos que salir por la puerta de la derecha. Queda muy poquito de juego, ¿eh? Aquí se ve cómo quedó al salir. Ahora lo miramos. El guardia, el guardia. Oh, me ha dado, mierda. Ahí, el guardia no ha tenido mucha buena fortuna. A ver. Vamos a poner otra fotografía de archivo, ¿vale? Tranquilamente, aunque va a ser un directo corto, no está de más poner estas cosas. Ahí tenemos la fotografía de archivo, del antes y el después. Sí, la verdad es que parece una, la imagen sacada del juego, ¿eh? A ver. No llevará la misma camisa roja en el fondo. No, no se ve aquí. Me parece que no lleva, lleva la camisa y debajo no lleva nada más. Pero sí, efectivamente es la del juego, ¿eh? O una muy parecida. No es la del juego exactamente, pero es muy parecida. Pillado, busted. Pobrecillo, ¿no? En fin. Bueno, pobrecillo, a ver, que el tío tenía pornografía infantil. Bueno. Vale, a ver, tenemos un bocata en principio. No tenemos un bocata, nos lo hemos comido ya. Así que la cosa está un poco jodida, ¿eh? Está un poco jodida. No, esto ya lo hemos pasado. Vale, subimos. Subimos al siguiente nivel de la logia, ¿eh? Examinar la cuerda. Una cuerda hacia el tercer nivel. Hay cuatro niveles. No, hay tres niveles en la logia. Vamos al final. Oye, es un grito familiar. Rápidamente subes arriba e investigar. Vale, vamos a adelantar la guía. Estamos en la página 24 de 26. Estamos en el final, final, final. Vale. Voy a poner las cosas en su sitio para poder seguir. Vale, esto es munición para la pistola de clavos. Eso no funciona. ¿Ya escuchas? A ver. Este es el templo del misterio de la autoridad. Todos los que se hallan presentes están sujetos a un voto de abstinencia. No comas la comida o serás castigado. ¿Cómo se declara el acusado? ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Joder. A ver, vamos a pensar. Tenemos aquí un gordo. Has obedecido bien, iniciado. Mejor que tus hermanos. Ellos han comido y por ello se han hecho más fuertes. Como prometí, no te castigaré por tu obediencia. Pero ellos lo harán. Vale, le hemos cagado. Un momento, le hemos cagado aquí, ¿vale? Vamos a dejar que nos maten. Hostia, mira, gordo. Vamos a dejar que nos maten porque le hemos cagado. Me está pegando con un cacho carne, ¿eh? La hemos cagado porque teníamos que cogerle las hamburguesas, no esperar a que se las comiera. Madre mía, ¿este tío quita vida o qué? No, no quita nada de vida. Bueno, voy a salir del juego y voy a volver a entrar, ¿vale? Juego nuevo. No, salir. Lamentablemente, tengo que volver a empezar el juego porque se me ha ido un poco la pinza. Sinceramente. Este juego nos está volviendo locos a todos. Qué grande, salió fatal de Harvester. A saber de qué trabajaba este hombre. Porque no creo que fuera actor.
Desde luego que no. Bueno, ya estamos. Por favor, espera. Venga, ahora sí que sí. Vamos a dejar de cagarla, vamos a empezar el directo. El directo va a ser corto, así que tampoco importa mucho si la vamos cagando constantemente. Vale. Venga, otra vez esto. ¿Qué es? Venga, va, vámonos. Tenemos al guardia de seguridad. Nos lo hemos cargado muy fácilmente. Se escucha el grito, posiblemente de la novia del protagonista. Vamos a la derecha, vamos a guardar aquí, porque me temo lo peor. Y vamos ya a ver al señor ese, al gordo. Y le tenemos que robar las hamburguesas en principio. Es la hamburguesa. Este es el templo del misterio. Ya está, uno menos. El misterio central es este. Aquellos que defienden la abstinencia son aquellos que más poseen. Tu obediencia es en su beneficio, no en el tuyo. Los mansos heredarán la tierra cuando los fuertes hayan acabado con ella. Avanza, iniciado, y recuerda lo que has aprendido. No jodas. La pistola de clavos. Uf, 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 uf. No me ha tocado, pero me ha ido el canto un duro, eh. Vale, nos hemos llevado las hamburguesas en principio. ¿O no? No me ha quedado muy claro. Parece que no. Y algunas madres se quejan de que sus hijos no van a verlas. Impresionado. Este es el misterio del amor maternal. Todo el mundo dice que la maternidad es satisfactoria, cuando en realidad es consumidora. Oh, sí. Estamos matando niños. Que se están comiendo a su madre, ojo, eh. Ya lo que le faltaba al juego, matar a niños también. Se están comiendo a la madre. Sería cesador de pollo, dice Withhawk. Titanes del Congo, sería un desastre de verdad destripar a ese gordo de mierda. Sí, la verdad es que sí. Lo dejaría todo perdido. Los andares a lo chiquito del prota me enloquecen, ¿verdad que sí? ¡No puedo! ¡I can't more! ¡Era un fisto de pecador! Este tipo es como un diseño gráfico chungo. Si quieres te busco su página. ¿Es un diseñador gráfico? Búscala, búscala, Brian Millis, que luego cuando la tengas la miramos. El Pato Quack, acaba de llegar la señora y vamos a ver el directo. Un saludo a la Pata Quack. El momento de la madre, vas a flipar. Esto fue censurado en algunos países. Como que me estoy volviendo más violento, ¿ustedes no? Dice Brian Bleach. ¿Por qué niños devorando a su madre? ¿Qué será lo próximo? ¿Os está entrando ganas de matar? Dice fan de Duque. Duque, ¿qué significa? Acaban de morir. No entiendo nada del juego, así que tampoco me preguntéis mucho. Vale. Cada habitación. Bienvenido al templo del misterio de la religión. El misterio es así. Aquellos que predican amor y perdón en el nombre de Dios son a menudo esos que piden la muerte de los paganos.
crees en Dios, hijo mío? Eres sabio. Su gracia nos unge a todos. ¿Y dónde mora él? El Señor. Hereje, no has visto la luz, pero abriremos tus ojos, hijo mío, incluso aunque antes tengamos que cerrártelos. Me está pegando con un saco, ¿eh? Esto es una ira de olla, pero importante. Muy importante ya, ¿eh? Hemos matado a más gente que la mayoría de los asesinos en serie de Estados Unidos juntos. Bueno, señores, a ver qué más hay. A ver, voy a quitar esto ahora. Vale. A partir de aquí pone en la guía. A partir de este punto empiezan a venir los enemigos chungos de verdad. Debemos ver si tenemos suficiente energía y armas cargadas para acabar con todos. Ya sabéis, salvad con frecuencia e intentad matar a la gente con los menos tiros posibles. Y si no os gastamos mucho, volved a cargar la partida e intentar hacerlo con menos. O mirad de cambiar el arma porque quizá a vosotros os vaya mejor otra arma diferente a la que yo he usado. Todo es cuestión de ir probando. Vale. O sea, ahora se pone la cosa berraca, berraca. Vale. ¿Qué haces aquí? Solo estoy de paso. ¿Crees que es tan simple, eh? Solo pasar. Mi familia estuvo por aquí y mira dónde acabaron. ¿Qué pasa? Mi país me pagó para matar. Luego, cuando vine a casa, no tuve trabajo. ¿Esperaban que parase? ¿De golpe? ¿Es eso lo que querían? ¿Un cheque hoy, una celda mañana? ¿Soy un criminal o un empresario? Descubrámoslo. Acabo de matar al señor Potsdam. ¿Sí, no? A ver, un segundo. Es un cuerpo ensangrentado. Es que cada vez estoy más perplejo. A ver, ¿aquí qué nos dice? Munición de escopeta, vale. Una caja vacía. Tu sierra mecánica de gasolina, fantástico. No hay nada más aquí. Examinar cuerpo. Esta pobre mujer ha sido viciosamente destripada. Madre mía, madre mía. Estamos en la penúltima página de la guía, ¿eh? Estamos en la página 25 de 26. O sea que ya está. Ah, no. Bienvenido. Es el señor Potsdam. Misterio de la carne, Steve. ¿Quieres un mordisco? Señor Potsdam. Este es el señor Potsdam. Tienes que perder algo de carne para ganar algo de carne. No me dejaban entrar hasta que no demostrara mi valía. Mi invitación vino después de que enterrara viva a Karim. Eso demostró iniciativa. Y su médula espinal fue la entrada, ¿verdad? Sí, pero para ser iniciado en los misterios de la cosecha, tuve que hacer una última cosa. Les dejé entrar en la casa y en el dormitorio de Stephanie. Un segundo.
¿No hablas con la madre después de matar a sus hijos? No lo he probado, igual se puede hablar con la madre. Delicioso, me recordó la última vez que fui a la iglesia. Fan de Duque, creo que había una cinemática que se ve a los niños comiéndose a la madre, más explícito. Pero a veces le da problemas a Duque ver las cinemáticas. Sí, a veces se las salta el juego. No era Potsdam, era un veterano de guerra. Ya he visto ya, me acabo de dar cuenta ahora. A ver. Vale. A veces tienes que sacrificar carne para ganar carne. La orden me lo enseñó. Ahora soy un carnicero. Deberías haber hecho que tu padre me contratara. De esa forma podrías haber sido el jefe en lugar del corte principal. Da miedo el tío, ¿eh? O sea... Me ha dado un montón de golpes, ¿eh? Estoy bastante tocado. Estoy bastante tocado. Vale. Fantástico. Nos hemos cargado al señor Potsdam, que ahora teníamos ganas, ¿eh? Un burdel. Hola, guapo. ¿Buscas un rato agradable por un precio razonable? Desdeño mezclado con deseo. Ese es nuestro destino. Así es el misterio de la lujuria. A menudo los instrumentos de lujuria, como todos los instrumentos de mucho placer, están tan condenados como anhelados. Podría seguir con la hipocresía de la sociedad acedofóbica, pero creo que simplemente mataré a un hombre. Hostia, tío, me está reventando. Estoy muertísimo, ¿eh? ¡Hala! No dar por culo. Hablé con la madame, sí, a buenas horas. Vale. Dark Woman. Bienvenido al templo de la belleza. No soy bella, hombre. Mira mi pelo, negro como una noche sin luna. Mira en mis ojos, profundas piscinas de deseo. Mira mi tez, pálida y resplandeciente. Aquí encontré su página donde publicó una entrevista que le hicieron hace un tiempo. Brian Bliss, estará en inglés supongo, ¿no? Titanas del Congo, creo que te has perdido la cinemática de los niños comiéndose a la madre. Yo creo que también, pero no puedo hacer nada. Hay algunas cinemáticas que no van bien en esta versión. La mujer del burdel se parece a una vecina mía. Esperemos que no sea tu vecina. ¿Por qué está Duque matando a todo el mundo? Porque así es como funciona ahora la logia. Le doy. Brian Bliss está quemado, ¿eh? ¿Por qué no? Sublime. Una noche cualquiera de los barrios bajos donde vivo, dice el pato Quack. Vale. Bienvenido, iniciado, al templo del misterio del dolor. El misterio es así. La simple manipulación de los nervios puede romper a un hombre y dejar a otro inmóvil. La psicología es la misma. Todos los nervios son parecidos, sin embargo, los resultados son diferentes. La cuestión solo puede resolverse mediante la paradoja. Aunque el cuerpo funcione de acuerdo a los dictados de la ciencia, la invocación del dolor es un arte. Se está jodiendo el juego, ¿eh? Hostia. Se ha cerrado el juego, ¿eh? A ver si va a estar bugueado. Yo en Steam leí que en la versión española no te lo puedes acabar, está bugueado. Pinta mal, pinta mal.
Pinta bastante mal esto, a ver. Igual puedes ver la cinemática en Harvester Show. Por su altura se ve que tenía un cañón entre las cachas, dice Brian Bleach. Tiene la del Congo en YouTube. Ya, ya sé quién es Harvester Show, estoy suscrito a su canal. Calvios. No sé qué dice. Deimos, Brian Bleach es un experto. Fantástico. A ver si el juego está bugueado a partir de allí y no vemos el final de Harvester. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que no podemos ver el final de Harvester? Me temo lo peor, la verdad. Me temo lo peor. Coño, a ver. Python Harvester, el juego lo tiene todo. Desde... Bienvenido al... Aquí ya empiezan a salir errores en el juego, ¿eh? No soy... Tendréis que comprarlo en Amazon o Mercado Libre, papu. Esperemos que no. Se ha vuelto a cerrar el juego, ¿eh? La cosa pinta muy, muy, muy mal. Pero mucho, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Voy a probar, a ver. Voy a probar otra opción que tiene Steam de ejecutarlo con otro emulador. Lo estoy ejecutando con otro emulador ahora, con el DOSBox. A ver si... Con el mismo emulador que utilizo para ejecutar el Blood. A ver si funciona con este emulador. No, dejó de funcionar. La cosa está bastante mal. En fin, fue todo. Yo sabía que Mega Man fue la opción correcta. Al final acabó ganando Mega Man, según la estadística. O sea, según el cuestionario este que he hecho. Pues juega el Mega Man, no porque no lo tengo el Mega Man. Si lo juego ya me lo compraré más adelante. Pero no lo tengo aún. El Mega Man Legacy. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, Harvester configuración, déjame mirar. Es que esto no sé qué coño, ¿eh? Selección automática, ¿qué es esto? Uy, 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 esto es muy raro. A ver, cancelar. Nada, 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 nada. Vamos a intentarlo otra vez. Pero tiene pinta que no va a ir. ¿Para qué lo vamos a engañar? Si no va la primera, dudo mucho que vuelva a ir. Si no pone el final con YouTube, eso haré. Si no consigo arrancarlo ahora, vemos el final en YouTube. Lo ponemos aquí y lo retransmitimos. Eso sería muy feo, sí, pero antes que no ver el final. Aparte buscaríamos un long play que no hablara, aunque estaría en inglés, por desgracia, pero bueno. No, no nos vamos a enterar del final. Pero si está por aquí fan de Duque, ya nos contará el final él. Me spoiló en Steam. Cuando veo a Duque en Steam, abrí todo el rato el juego. Ya ves, que la cosa no va muy bien. Lo ponía, en los comentarios de Steam. Cuando lo instalé por primera vez, ponía: en la versión española no se puede acabar el juego, al final se cuelga. Toda una lástima, la verdad. Otra vez esto, tío. Hola, guapo. Busca... Desdén. Bien.
Vamos a guardar, no sé para qué, pero vamos a guardar aquí. Hombre, es feo que un juego de Steam no vaya, ¿eh? Aunque sí que es cierto que lo tengo modificado porque la versión española no está en el propio juego de Steam. A ver, vamos a saltar la conversación esta. No, se queda colgado, se queda pilladísimo. Se nos queda aquí el juego, ¿eh? Voy a buscar en YouTube el final y lo vamos a poner. A ver. Es muy triste esto, pero ¿qué le voy a hacer, no? Harvester español long play, a ver si está. Pues no está en español, está en inglés. Vamos a poner por el final, ¿vale? Harvester long play. Es que hay varios finales, además, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Vale, este está en la logia. Vale, vale. Vamos a quitar el volumen porque si no. Igual en NPC está el bugueado. Fan de Duque, me he tenido que ausentar un momento. ¿Qué ha pasado? Que el juego no funciona. A partir de un punto se cuelga. Así que vamos a ver el final. con otro. Buscando un vídeo de YouTube y poniéndolo aquí. Porque el vídeo se buguea. Muy triste. Le tenemos que quitar el volumen porque el tío lo va comentando además. Y encima está en inglés. Así que, fan de Duque, a ver si puedes ir explicando el final o lo que sea cuando lo veamos. Quede a media hora de juego aún, ¿eh? Es que esto es muy triste, tío. Es muy triste, mira. Nos estamos pegando latigazos a un tío que es igual que nosotros. Hacer esto es tristísimo. ¿No puedes buscar un save después de ese punto? Sí, pero me tiraría horas. Me tiraría horas. El tío va guardando, además. Ahora es cuando banean a Duque de Twitch también. Y el tío se cura los game save, ¿eh? Míralo. Tío, deja que yo sé inglés. Duque, hay un truco para pasar a nivel 3 de la logia. Una vieja. Parece el tío de... Pues si me decís qué hacer, lo intento. Si me decís qué hacer, lo intento. Porque no se me ocurre qué hacer, la verdad. De mientras voy a dejar esta mierda. Tenemos a protagonista con un látigo. Vemos un poco lo que hay detrás de esa puerta, que se nos ha colgado el juego también. Qué triste, que se joda el juego al final, ¿eh? Pero por cierto, fan de Duque, en los comentarios de Steam lo ponía. Ponía que el juego no se puede pasar en español porque se cuelga. Y tampoco voy a ponerme a pasarme el juego de nuevo en inglés. ¿No le vas a poner el sonido o el tío se la pasa hablando? El tío se la pasa hablando. Me perdí mucho, te perdiste un montón. Además, el juego se ha ido a la mierda. Se ha ido a la putísima y estamos... Para el nivel final de la logia hay que escribir Charles Manson. Hay que meter el código dentro del juego. Vale, vamos a intentarlo. Y si no, pues seguimos viendo a este. A ver si vemos el final. Espero que funcione la versión española. A ver.
Charles Manson. Supongo que a nivel argumental tampoco nos perdemos nada, ¿no? Si nos vamos directamente al final. Pero ¿dónde tienes que ponerlo? Lo de Charles Manson. ¿No tienes que ponerlo cuando hablas con alguien? O sea, ¿cuándo lo pongo? Aquí desde luego que no, porque no pasa nada. Supongo que es cuando hablas con alguien, ¿no? Esto es el principio del juego. Vamos a hablar con alguien. A ver, vamos a hablar con la madre. Con la madre siempre podíamos escribirle cosas. Vaya, hola. ¿Quién es usted? Esa es una bonita. ¿Usted es mi madre? Un segundo. Hostia, qué final más mierda. Así es. Aunque a veces se me trate por aquí como a la señora de la limpieza. Bueno, vamos a saltar esto. Así que... Tu nombre será B.O. Si estás muy adelantado, puedes ir al nivel 3 con Helter Skelter. Bueno, siempre fuiste un... Pero tengo que ponerlo aquí, supongo. No olvides sacar... Que sí, pesa. Vamos a probar Charles Manson, ¿vale? A ver si funciona. Deja de hablar sin sentido, cariño. Deja de hablar sin sentido, cariño. Tiene que sonar una escopeta disparando, significa que ha funcionado el truco. Se tiene que poner aquí, en las charlas, porque no... Esto no funciona, ¿eh? Voy a probarlo... No olvides... Aquí. No hace absolutamente nada. Es la maldición de Narejo, podría ser. Aquí pone que hay que ponerlo durante el juego, no especifica más. Pues... La cosa no pinta fina, ¿eh? No va a funcionar, Fan de Duque. No tiene caso con los códigos en inglés. Funcionen en la española. Eso es lo que no sé. Bueno, vamos a poner el vídeo del tío ese. Y vemos el final. ¿Vale? Y ya está. Es que no queda otra. No se puede hacer otra cosa. Estaba leyendo y dice que ninguno de los trucos funcionan en la versión española. ¿Y no tienes la versión inglesa, Duque, con el mismo save? No, tendría que volver a instalar el juego. Y quitarle el parche que le puse para jugar en español. Qué lástima, tío. Bueno, veremos el final. Al menos vemos las escenas truculentas. Y luego ya nos dirá el señor Fan de Duque cuando llegue al final qué coño significa, porque está en inglés y yo no me estoy enterando de nada. Este es el final, ¿no? He iniciado. ¿Sabéis si funciona con la versión de GOG? Y el tío va a guardar otra vez, que hijo de puta. Quedan 10 minutos de partida. Este tío, para mí que está usando una guía también. Según eso dice que con la de GOG va, pero con la de Steam no. Parece el tío de Blood este, ¿eh?
Al tío ya no le importa ir matando gente. Parece que no. Welcome to the inner sanctum, big guy. Principal Harold? Within the inner sanctum, you will address me as Vice Muck Harold, second in command to the Grand Muckety Muck. He of the Fez and Buffalo Ham, the secret handshake, the funny passwords. Only fitting, given that my role has always been that of an educator, and Harvest is one big classroom. What do you mean? You'll have to kill me to find out what he means. Qué rabia que se te muera el juego en la mejor parte. Sí, dímelo a mí. Pero bueno, al menos vemos el final y completamos la saga. Otra vez salva, tío. Bueno, yo también haría lo mismo, para que no vamos a engañar. What he means, big guy. Ending. ¿No puedes enlazar Go con Steam? Creo que se podía, no tengo ni idea, la verdad. Este es el final, ¿eh? Hay que ver el final. Duke, a lo mejor puedes descargar la versión GOG pirata por ahí. Ya que te habías llegado tan lejos, ha sido una putada esto, sí. Pero ya para lo que queda del juego, que quedan 10 minutos, lo podemos ver aquí y ya está. Siempre y cuando nos hagas un resumen del final. Pero además que tengo que empezarme el juego de nuevo, tío. Mira, ahí está la chica. Seguro que la última prueba es matarla o algo así, ¿no? En el final le dan revistas de pornografía infantil. Ya podía estar en pelotas, ¿no? Aparte está desacompasado el audio en el vídeo este. Como una película esto, ¿eh? También es cierto que hay varios finales, a ver cuál vemos aquí. Podemos buscar todos los finales si queréis luego, porque también habrán vídeos en YouTube. No parece muy preocupada esta, ¿eh? ¿Algún resumen de lo que está pasando? El nivel de actuación es magistral, Iván Flores. Un Oscar le vamos a dar. Creo que solo hay dos finales, dice M1. Le está diciendo que tiene que matarla. No oigo bien al tío, pero puedo decir lo que pasa. En resumen. Bueno, si no lo entendemos, puedes hacer la conclusión del juego, ¿no? Que decías que tú entendiste el final. Si es que hay algo que entender también, ¿no? Lightmoose, un placer, papito.
Después lo veré y te lo diré porque no escucho una mierda, dice Titana del Congo. Voy a subir el volumen. What is the real world at this point? Right now, you are suspended in a sensory deprivation tank, wired to a VR tech. If you don't join us, le da la opción de matarla y escapar o no hacerlo y quedarse allí hasta la muerte. Those last minutes, however, will seem like a lifetime. O sea, son los dos finales, entiendo. You're presuming a lot. Aside from. Pero al final, ¿qué coño es Harvester? ¿Qué coño es el pueblo este? Harvester es una realidad virtual para crear futuros asesinos en serie. Me has dejado de plástico con esto. Acaba de explicar que Harvester es como un limbo. Harvester no existe. Le han borrado la mente a Steve para poder manipularlo. Y le han enchufado a un casco de realidad virtual para entrar al pueblo de Harvester. Pero entonces la chica es en realidad imaginaria u otro personaje de la realidad virtual. I do exist. If you kill me here, I'll die for real. And I'll feel all the pain, all the terror, because I'm real. Well, after all, el tipo dice que Steve está en una máquina de realidad virtual como la Matrix. Y él le dijo que estaba dentro de un tanque con tecnología. Y tiene que elegir si quiere unirse a ello. Todos los que mataste en Harvester son mariquitas chupapijos. El pueblo de Harvest es así de loco para volver loco tu mente. Todos quieren que entres en la logia para descubrir la respuesta de todo lo que ocurre. Para entrar a la logia te van dando misiones, rayar el coche, robar, etc. Supongo que el pavo este probará los dos finales. Mátala. Si elige escaparse, va a matar a mucha gente. Cuando entras en la logia, matas a tanta gente porque es un entrenamiento para ser asesino en serie. Empiezas con monstruos y terminas con seres humanos. Este es el final, digamos, que te quedas atrapado en Harvester. Y tienen un hijo y todo. La verdad es que tiene sentido, es como la película de Matrix y Titanes del Congo. Y murieron felices, ¿no? Míralo. Esto es la realidad. What a waste. This kid could have been something. Never look back. We got two more to plug in. There's gotta be a better way. Es el final malo. This is scientific.
Si te casas con Stephanie, te quedas en Harvest para siempre, pero en realidad, en la realidad real estás muerto. Qué bonito. Dice Mr. James. A ver si el tío elige. Ahí está, vamos a ver el otro final. El final bueno, entre comillas, ¿no? Se mata la... El juego es violento, ¿eh? Pero mátala con la daga, hombre, que te han dado. Los científicos del final dijeron que vaya desperdicio, tiene que haber otra forma para ello. Debe de haber otra forma de crear asesinos en serie. La cara de Duke es lo mejor. Perdonen por el final, que no la mata, me gusta más. No, porque tú mueres. Este es el final real. ¿Qué? Ah, pensaba que le iba a hacer... En fin. A mí el guión me parece genial. Imaginad hoy en día con las gafas de realidad virtual que pasara algo así. La verdad es que el juego es una pasada, ¿eh? Sobre todo el final. Fatality. Luego el tío se volvió loco en la vida real, ¿eh? Y se hizo pederasta. Mira por dónde. Serial killers. It's disgusting. It's cool. You'll rot your mind playing games like that. Don't you know people who watch violence become violent themselves? That's bullshit, Mom. Eso no lo sabe Steve. Se supone que vive su vida en la realidad virtual. Bueno, supongo cuando despierta sabe que es... Bueno, con todo lo que le han dicho, Harvester es real. Roadrunner cartoon. Roadrunner cartoon. La chica le dijo, ¿dónde vas? Y él responde, a ningún lado. Fan de Duke, esta cinemática dice, jugar a juegos violentos te hace un asesino en serie. La gente que ve la violencia se vuelve violenta, Fan de Duke, yo lo entendí, es que la persona que juega a Harvester también se vuelve asesino en serie. El tipo está jugando a Harvester y la vieja le dice que los que ven violencia se vuelven violentos. Bueno, una gran saga Harvest, bueno, gran saga, un gran juego Harvester, ¿no? Increíble, maravilloso, apoteósico, lástima del final, que no lo hemos podido ver nosotros jugando, lo hemos tenido que ver en un vídeo en diferido, pero bueno. Epiquísimo, qué final más apoteósico, ¿eh? No me esperaba para nada ese final, ¿eh? Está bien llevado. ¿Se comió el dedo de la chica? Sí. Ahora Duke es un asesino en serie, debe de ver Harvester Show y dar culto al juego. Lo haré. Y nada, pues así termina esta epopeya. Así termina esto, amigos. Así termina Harvester, una de las mejores aventuras gráficas que he jugado en mi vida. Steve le dijo a su mamá, eso es pura mierda, mamá. En fin, señores, ha sido un placer. Y nada.
Fantasmagoria, ese también tenemos que jugarlo, que también tiene pinta de ser bien berraco. ¿A qué jugamos, señor fan de Duque? ¿Fantasmagoria? ¿Darkseid? ¿Darkseid se llama? ¿Darkseider? Orgásmico. ¿Hacemos un genocidio? Venga, me apunto. Iván Flores, le vimos. Lo vimos, viste en diferido. Ahora tú también eres un mariquito, también. Se ha roto el círculo de Harvester. Ahora todos somos mariquitos chupapijas. Pero los que vean esto en diferido estarán viendo a un tío viendo un vídeo diferido. O sea, suenan super mariquitos chupapijas. Darkseid, dice Windhawk. Pues nada. Si tenemos el beneplácito de todo el mundo, jugaremos a Darkseid, que es otro juego parecido a este, en español. O al Fantasmagoria, que también está muy bien. Vamos a buscar un trailer de Fantasmagoria, va. Trailer. Esto de aquí que voy a poner ahora es un tráiler del juego Fantasmagoria, que podría ser el siguiente que podríamos jugar, ¿vale? Empieza mal, ¿eh? Fantasmagoria, creadora de por Roberta Williams de Sierra. Necesitas el parche de traducción. Pues nada, nos lo bajamos. Roberta Williams. Podrías poner un vídeo porno y hacernos una paja grupal, no homo. A ver qué tal es Fantasmagoria, el próximo juego. Posiblemente que juguemos, no sé. Es que Fantasmagoria lo tengo en Steam. Pero esto es como han creado el juego, ¿no? Es como han creado el juego, un poco. El trailer es un poco como han creado el juego y luego salen imágenes del juego. Mira, aquí está. Se parece a Harvester, ¿eh? Mira, mira. Se lo tomaban en serio, ¿eh? Hostia puta, tío. Ashurax, un placer tenerte por aquí. Buenas. Duque, busca un vídeo de I have no mount and I must scream. Ah, lo pongo. Tiene buena pinta este juego, ¿eh? Seguramente no es tan dantesco como Harvester, pero no está nada mal. Bueno, bueno. Multimedia CD, Coming soon. Le damos el voto positivo a este juego. Voy a poner el que has dicho. Pero está en inglés este juego, ¿no? Si está en español también podríamos jugarlo, a ver. Juega el juego con día. Juega el juego con día. ¿Qué significa eso? Para que podamos disfrutarlo más. Ah, con guía, sí, sí, lo jugaré con guía estos juegos. Sin guía son un despropósito. Interesante. A ver este, ¿qué tal, no? Pues nada, puede que Fantasmagoria, porque lo tengo en Steam. Esto me los tendría que bajar. A ver este juego qué tal. Gorister, the suicidal loner, is one of the last five members. Pero este juego estará en inglés y dudo mucho que haya una traducción en español del juego este. Vamos a avanzar un poco porque si no. Hombre, es dantesco, pero este ya es más normalito, ¿no? Uy, uy, uy. Ah,
9 years of torture that Anne Is Lady Ellen prepared for its wait for a world? If he can overcome his inner. Madre mía, qué juego más raro, tío. En fin, señores, ha sido un placer. Yo creo que ya poner más trailers es un poco un despropósito, ¿verdad? Pon hija de perra para finalizar el directo. El español se llama No tengo boca y debo gritar. Sí, está en español. No tengo boca y debo gritar. Hombre, tiene buena pinta, entonces. Pues nada, vamos a hacer votaciones. Va, votaciones de última hora. Tenemos el Dark Seed este. Tenemos el Fantasmagoria. Y tenemos el No tengo boca y debo gritar. ¿Qué votamos? Están los tres en español, así que lo jugaremos con guía, como hemos hecho con Harvester. Así que espero votaciones, amigos. Y así decidimos el próximo juego que de aventurillas que empezaremos. ¿Vale? Mientras espero que votéis, voy a buscar hija de perra. Fantasmagoria, Dark Seed, Fantasmagoria. Ya llevamos dos Fantasmagorias, ¿eh? Tenemos tres Fantasmagorias, cuatro Fantasmagorias. Creo que esto va a ser ya. Creo que ya está esto, ¿eh? Pues jugaremos a Fantasmagoria, señores. Además lo tengo en Steam. A ver si nos lo podemos acabar en castellano. En fin, ha sido un placer, señores. Son las 10, así que seguramente luego haga otro directo. Call of Zulu, ya lo jugué Call of Zulu y está en el canal, me parece, ¿eh? O igual lo borré, no sé. Ya lo jugué. En fin, señores, lo dicho. Nos vemos en otro directo. De aquí a un rato posiblemente vuelva a subir un directo porque es muy temprano, son las 10, cenaré y jugaré otra cosilla. Que no a Fantasmagoria, igual juego a un Blood o algo así, tranquilamente. ¿Vale? Fantasmagoria, pues. El pueblo ha hablado. Creo que Fantasmagoria ganó. Le hizo un anal a la competencia. Esperemos que la versión de Steam te vaya bien, esperemos. En fin, señores, un placer y nos vemos en otro directo. Y atención con esta canción. Calzones negra, ¿eh? Y queda negra porque una zorrita de guacha chica. Ya, oye, sin más preámbulo, quiero que la reciban con un fuerte aplauso. Ella. No, oye, pero me gusta porque aquí ella va a decir todo lo que quiere porque ha sido censurada, ¿no? Han sacado la concha de tu madre, weona. Y aquí ella se va a liberar. Lo va a pasar increíble y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a la estupenda hija de perra. Y ya voy dentro de una micro, siento un olor a putrefacción proveniente de un intestino aniquilado por la infección. Es una obscena ilusión que ha penetrado en mi pulmón, provocando en mis orificios un fuerte flujo y dilatación. Nalgas con olor a caca, nalgas, qué satisfacción. Nalgas con olor a caca, nalgas, qué satisfacción. Nalgas con olor a caca. Partes por donde voy, busco la inmundicia y el hedor. En el Fausto, en el museo, los cementerios y en el zoo. Los baños públicos son mi pasión, restregando el culo con devoción. En este instante huelo tu ano y me excito con descontrol. Nalgas con olor a caca, nalgas. Que satisfa.